Buenas noches, saludos en nombre de todos los que hacemos la producción y la crónica en Imagen Televisión. Aquí está México, Ayón, Campillo, Ambriz, Carrillo, García, Gómez, González, Guerrero, Huescas, Armenta y López. Aparece la perla Jordan Carrillo para jugar el número 10. Hay que seguirlo, el hombre que marca los tiempos, que conduce con una fineza extraordinaria. Gerardo Espinosa, el técnico. Evans, Taylor, Vargas, Mora, Bran, Villalobos, Soto, Bolaños, Zamora, Acuña y Rodríguez. Los Ticos, la final por el oro centroamericano desde San Salvador, gracias a los programas de Imagen Televisión que se desplazan. Pero bueno, vale la pena a ver si esto empieza a generar una reconstrucción del fútbol mexicano. Este oro es esperado, es un oro que estamos necesitando, pero enfrente hay una selección tica que hay que respetarla, que es un rival históricamente complicado para México, que evoluciona técnicamente y que hoy tratará de, sin presión, darle la zancadilla al equipo mexicano, que es ciertamente el favorito. Gracias por su compañía. Bueno, un saludo a toda la gente que está por llegar a su casa y que ha padecido el tránsito vehicular por una lluvia tremenda, sobre todo al centro sur de la capital mexicana. No había llovido y ahora se están desquitando desde arriba. Ojalá que sea medalla de oro, Padre Santo, lo requiere esta generación. Francisco Alonso, te saludo con mucho gusto. Y bueno, pues obviamente también estaremos pendientes de las damas. ¿Cómo estás, Paco? Mi querido Tocayo, muy bien, muy bien, muy contento de estar en esta instancia, ¿no? De acompañar, de ser testigo de lo que ha hecho México en estos centroamericanos. Y en algunos momentos flaqueó, hubo dudas, pero creo que siempre se mantuvo muy tranquilo y muy estable en los partidos que tuvo. Hoy es un choque, pues ya histórico, ¿verdad? Contra Costa Rica, lo enfrentaremos hoy por la medalla de oro. Yo creo que México tiene, sin duda, digo, tratando de ser lo más objetivo y haciendo un lado el sentimiento, tiene el mejor equipo en Centroamericano. Tiene, vamos a reflejarlo, hay que reflejarlo, ¿no? Más calidad técnicamente cada uno de nuestros jugadores, más solvencia en cuanto a lo que exige la Liga Mexicana. Hay jugadores que ya tienen incluso la titularidad, varios de ellos, y que vienen de otros procesos. Pero bueno, Costa Rica dice, platícame más, mexicano, que yo hoy querré hacer un partido extraordinario para ganar la medalla de oro. Adelante.